Eres más tozudo que una mula. ¡Vamos, corre! Pero ella sabe lo que hace. ¡Cállate! ¿Y ahora por qué te paras, testarudo? Tranquilo, yo hablaré con él. ¿Lo ves? No tengas miedo, vamos. Cobarde, ¿tienes miedo de una cabra? ¿Cómo te llamas, pequeña? Me llamo Ruth. ¿Y tú, chico? Joash, ¿y tú cómo te llamas? Me llamo Jesús y soy nazareno. ¿Y yo? Y Ruth también. Tenemos que seguir, es tarde. ¿Y para qué quieres ir a la sinagoga? Quiero oír de qué hablan. Pero no puedes entrar, eres pequeño. Ya tengo casi la edad. De aquí a 2 años tendré 12. ¿Y eso qué importa? Yo soy mayor que tú. Da igual. Tú eres una mujer. ¡Deprisa! ¡Vamos! Nos enviará un Mesías. Y él, el Mesías... Subiré primero porque soy más alto. Siempre serás un prepotente. Déjame un poco de sitio. ¡Cállate! No te conozco. Debes de ser forastero. No, no soy forastero, Rabino. Soy el hijo de José el carpintero. ¿No te acuerdas de mí? Por supuesto. Me dijeron que estabas en Cafarnaún y que tenías discípulos. Vamos, lee. Leeré al profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, pues Él me ha bendecido y me ha ungido. Él me ha enviado para traer la buena nueva a los pobres, para dar libertad a los presos y vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos y para predicar un año de gracia del Señor. Rabino. Rabino, ¿por qué has dejado de leer? Hoy se ha cumplido ante vosotros la profecía de Isaías. Pues el Espíritu del Señor está sobre mí. Por él he sido ungido. Comienza una época de misericordia y un año de gracia para nuestro pueblo. Bendito sea el Señor que se ha mostrado en esta casa. Es el hijo de José. Ha nacido un profeta en Nazaret. Hemos sido los primeros que hemos hablado con él. Cállate. Cállate tú. Hemos sido los primeros en hablar con él. ¿Cómo puede decir tales cosas? ¿No es el hijo de José, el carpintero? Lo soy. Los sabios dicen que no hay profeta sin honra excepto en su propio país. Había muchos leprosos en Israel en la época del profeta Eliseo. Pero él solo sanó a Naam el sirio. Nadie puede pedirle un milagro al Todopoderoso si no tiene fe. Solo es otro rabino engreído que lee las escrituras y cree ser quien no es. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Por qué discuten? No creen lo que les dice Jesús. ¿Por qué no? ¿No lo entiendes? Están celosos porque ellos también querrían ser profetas de Dios.